tenemos que unirnos para, como país, para que situaciones como la de Daniel Zamudio no se vuelvan a suceder en el país. Y yo, más que terminar con la oficina de inclusión y no discriminación, desde el día que asumí pedí que se potenciara dicha oficina en la Municipalidad de Santiago, porque Santiago, como la capital de Chile, tenemos que dar una señal al país, a las otras 345 municipalidades, que tenemos que avanzar. Trabajemos juntos, ese es el llamado, trabajemos juntos. Las nuevas generaciones, tenemos un legado con las futuras generaciones, de que en Chile cabemos todos, de que no sobra nadie y que todos están incluidos. Muchas gracias. ¿Aló?